Yo me crié en Praves, ayuntamiento de Acceso en Cesto. Y nací el año 31, 1931. De la infancia, el recuerdo más triste y lamentable es el de la guerra civil, las bombas que cayeron allí, próximos a nuestra escuela y nos rompieron los cristales. Sonó la metralla, vamos, pegó la metralla y se rompieron los cristales. Ese fue el recuerdo más triste que yo tengo. Luego lo demás, no, recuerdos agradables, la escuela mixta y el maestro que estaba, porque no había maestros, eran maestros de complemento. De complemento, que no eran maestros, eran señores que decían, bueno, están, o les han matado a los maestros o están en la guerra. Entonces, ¿qué pasaba? Nombraban a un señor cualquiera y decían, tú maestro de complemento, a la escuela de, de Praves o de donde haga falta. No teníamos maestros titulados, vaya. Y bueno, pues esa fue mi vida hasta los 13 años, porque a los 13 años había que salir de la escuela y trabajar en casa con los padres. El inglés que escribió el libro que no comprendía la guerra civil en España, ¿por qué se había organizado? Ese señor, es un gran escritor inglés, dijo, yo dejo este libro sin rematar, a ver si alguien lo remata, porque no se puede comprender como entre hermanos se haga una guerra. Porque mi marido estuvo en la guerra también. Mi marido estaba aquí en la guerra, pues allí igual estaba un primo en el otro frente, tirando tiros, matándose. Esa era la guerra civil española. Tremenda. Mi padre le llevaron a la cárcel porque era socialista. Y un tío que vivía con nosotros, simplemente porque era socialista, le condenaron a muerte. Sin delito, no había delito más que era socialista. Y solía ir a la, sed, a la sede socialista pues a charlar un ratito, ¿no? A pasar un rato. Y ese fue el delito de llevarle a la cárcel Franco, que estuvo cerca de dos años. Tremendo. Mi madre se quedó con cuatro hijos pequeñitos. Y así estaban todas las casas, porque mi pueblo es un pueblo pequeño, de 60 o 70 vecinos. Y había igual siete señores en las cárceles, ¿eh? vale. siete familias que estaban en la cárcel, los cabezas de familia. Y los niños y las mujeres, por eso dicen que en España la guerra civil, quien la sacó adelante fueron los niños y las mujeres, porque los hombres habían muerto muchos y otros estaban todos en la cárcel. Y otra cosa, tenía Franco... No una quinta, tenía cinco quintas, cuatro, porque no licenciaba a nadie, él tenía miedo que alguien se rebelase. Entonces, ¿qué había? Por eso a mi marido le llamaron, que es la quinta de Liberón, con 17 años. Mi marido, ahí están las fotos de él por ahí, era un niño, niño, y estaba el pueblo en manos de, de esposas, esposas y, y niños. En casa de mis padres se vivía del campo, la agricultura y la ganadería. Entonces mi madre quiso vender una vaca, porque, claro, el, el porvenir económico de una familia era la venta de las vacas: la vaca, la leche o el ternero. Y los partidarios de francos, los caciques del pueblo, le dijeron a mi madre que no podía vender la vaca. Y dice: ¿Por qué Robustiano? Me acuerdo que se llamaba Robustiano. Dice, no, no, porque esa vaca es de tu marido. Entonces, un hermano de mi madre, el hermano de mi madre, era falangista de la banda de Franco. Y claro, entonces fue a hablar con este señor y le dijo, bueno, mi hermana tiene que vender una vaca porque los hijos se morirían de hambre y ella también. O sea, autorizar que mi hermana venda una vaca porque los hijos no pretendo que mis, que mis sobrinos mueran de hambre. Eso fue tremendo, eso lo oí contar a mi madre muchas veces, que fue para ella el trauma mayor, porque no podía disponer de su cuadra que tenía vacas, eh, vacas y terneras. Mi padre hizo un refugio al lado de casa, ¿no? A un gallinero que tenían con gallinas y tal, excavaron la tierra e hicieron un refugio para cuando se anunciaba que en Santander se iba a bombardear que venían las tropas de no sé dónde a bombardear, nos metíamos allí y pasábamos allí la noche. Y eso Santander, que no fue de las ciudades que más se bombardeó, otras ciudades se bombardearon más, dependía. Yo era muy pequeña, sí, a mi madre le ayudaba algo relativamente, pero, pero poco, yo era la pequeña. Y luego tenía yo pues, otros dos hermanos, aparte del mayor. Pero ese mayor y el primo de Madrid eran los que cuidaban las vacas. Las daban de comer, las ordeñaban. Niños de 12, 14 años. Yo no pasé en un hambre. Gracias a Dios no, porque en mi casa había labranza, había gallinas, había vacas, teníamos queso, mantequilla, pero la, el hambre era... La botella de aceite no la podía comprar cualquier, labra, cualquier humilde labrador. ¿Por qué? Porque era carísima, no había aceite en España. Eh, el pan blanco teníamos que comer morona, del maíz, hacer tortas ¿no? de harina de maíz que cultivábamos en el campo, mis padres y todas las familias de los pueblos. Porque el pan blanco era contrabando, porque España estaba sin trigo. España no tenía trigo. España no tenía aceite. Entonces imagínate una botella de aceite, me acuerdo un día, te cuento el detalle, y le digo a mi abuela, abuela, a otra abuela, yo tenía dos abuelas, le digo abuela, ¿no me haces un huevo frito para cenar? Tengo ganas de un huevo frito. Bueno, una niña, bueno, bueno, dice, bueno hija, pero espera, que la, la botella de aceite se me ha terminado. Igual te lo frío con leche, a ver si se puede freír el huevo con leche. No lo olvido nunca, He echo mi abuela la sartén leche, y yo decía, abuela, pero ¿con la leche se va a freír? Y, y a mi abuela diría, pues well, si no se fríe, se cuece. Vamos, se cocería, ¿no? Porque no había. Había que comprar tocino, tocino, ya sabes lo que es, ¿no? Tocino del cerdo, para sacar grasa de ese tocino, porque el aceite era. Imp... Y luego había una cartilla de racionamiento que te daban y ponía tantas familias en esta casa: cuatro hijos, el marido y la esa. Tantas personas que tienen al, a, en el mes 100 gramos de arroz, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de aceite. Entonces esa cartilla era para darte una ración reducidita, reducidita de comida para el mes. Era impresionante, aquella cartilla si la perdías te quedabas. Sobre todo la gente de la ciudad, porque de Bilbao... De Bilbao pasó mucha gente para aquí, para mi pueblo y la zona de mi pueblo, ¿no? Porque se llamaban los refugiados. Que llegan los refugiados de Bilbao, pues cada casa metía lo que podía. Si tenía dos habitaciones, metía dos refugiados. Y si tenía tres, pues metía tres. Se alojaban en el, aquí en Cantabria, porque estaban allí todavía. Era la época que estaban bombardeando Guernica, los alemanes. Y, en claro, venían para acá los, 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 los como te he dicho, refugiados, refugiándose del terror que había en Bilbao. Aquí había terminado, aquí ya no bombardeaban y venían de los de Bilbao. Guernica lo deshicieron, lo, lo, lo destrozaron totalmente, claro. Mucha gente murió. Porque los cadáveres los tiraban donde sea. ¿eh? Cogían un camión, salían de una cárcel, como había mucha gente con pena de muerte, los tiraban a los barrancos donde no se les podía encontrar. ¿no? En mi pueblo había un precipicio en un ferrocarril, pero había mucho maleza, arbustos, y allí tiraban, allí tiraban, tiraban allí los cadáveres. Y aquí en el faro, en Santander, pues se tiraban al faro se tiraban al faro y al agua pero se tiraban vivos eh algunos se tiraban vivos los que estaban con pena de muerte iban vivos al, al faro cuando caerían abajo con aquellas rocas aquellos acantilados pues estaban estarían muertos ya digo yo lo que supone en un pueblo una guerra porque es la ruina eh luego la economía estaba a cero a franco no le reconocía a nadie el gobierno de españa no teníamos no teníamos a ver, ¿cómo se dice? Embajadores en ningún país. Nadie nos quería. ¿Por qué? Pues porque era un señor que había dado un golpe de Estado por la cara, que era brutal, claro. Mi marido hablaba muy poco de la guerra. Tenía aquí tenía, tenía dos balas, porque llevaban los mulos para pasar agua a la montaña. Y claro, estaban a la vista del enemigo. Y él pensaba, de, una, de un día a otro, pues me matan. Eso lo contó una vez. Dice: No, allí en la guerra lo que piensas es que si no mueres hoy, mueres mañana. Sí. Eh, entonces, porque claro, el mulo pasaba por la montaña de Burriana, Burriana es Castellón, para transportar el agua, porque si no, aquel ejército que está allí se va a morir. Sin agua no puede vivir y el enemigo estaba al otro lado entonces disparaba pues dice mi marido todos los días no pero morían soldados con frecuencia de los que iban a por el agua ¿Eh? allí, y allí terminó la guerra allí terminó la guerra ¿eh? que tengo yo hay fotografías de mi marido que las ha hecho porque tengo una hija casada en Valencia y quiso verlas antes de morirse y coger las fotos donde él se escondía y más amigos en un túnel pequeñito un túnelcito pequeño como un refugio pequeño, allí se escondían. Tremendo, debe ser tremendo. Y, y ya te digo que Franco estaba allí con ellos, porque yo le decía, Paco, Franco estaría en Madrid. No, y dice, ¿Franco Madrid? Franco estaba aquí con el ejército. A las órdenes de Franco estábamos todos. Con relación a cómo terminaba el frente y cuando moría el enemigo, porque ahí lo, lo, lo bueno era matar al enemigo. La guerra es matar al enemigo. Y cuando más fácil eh, terminan con el enemigo, primero acaba la guerra. Que duró dos años, me parece que fueron dos años. Yo fui a Bilbao a aprender, que aprendí modista, corte y concepción. Bueno, pues fui con 17 años. Fui con 17 y e hice el curso, bueno, pues por ahí tengo el diploma. Hice el curso. Me hice profesora de corte y concepción y me puse a trabajar en mi pueblo con 17 años, enseñando chicas que no sabían coser, claro. Y a los 19 conocí un señor, cuyo señor fue mi marido, que ya no me alejé de él ni él de mí, y me casé con 20 años. Entonces, la, la juventud, por eso te digo que fue muy breve. En Veranga había un salón con orquesta, ¿eh? una orquesta buena, y los domingos había baile. Entonces la juventud de aquellos alrededores, Azas, Beranga, y, en fin, todos los pueblos, ¿no? se iba aquel baile. Y este marido mío pues, me conoció allí, en Veranga. pero como era oficial de la Guardia Civil, pues no podía bailar. Sí, es, es muy curioso, es muy curioso. Entonces, eh, solamente que un amigo le presentó, te voy a presentar a una chica que me gusta, pero me da calabazas que no quiere bailar conmigo. Vale. Fue así, real, como te lo cuento. Y era verdad. Y entonces él fue y me conoció. Y a la semana, pues se ve que también le debía caer bien, yo creo, vamos. A la semana me escribe una carta diciendo si le concedo por favor una entrevista, que él tiene interés en conocerme. Digo, no tengo ningún inconveniente en conocer a una persona. Nos conocimos en marzo, San José. Y nada, nos saludamos, él iba en bicicleta, yo también. Y era lo que teníamos entonces, bicicleta. Bueno, yo no tenía bicicleta, la tenía mi tía, pero vamos. Y, y a partir de ahí, yo creo que nos caímos sumamente bien, tanto yo a él como él a mí, ¿no? Porque a mí me gustaba la gente seria, formal, mi marido era muy formal, muy serio. Y yo qué sé, él, que vería en mí, que también le interesé. Y en diciembre, por Navidad, nos casamos. ¿Sí? Fue un, un noviazgo de nueve meses. Se celebró en casa, que entonces se celebraban en las casas. Teníamos una habitación muy grande. Mis padres desarmaron dos camas para poner allí 40 personas. Y luego el salón, el resto. Estuvo lloviendo todo el día. ¿Sí? No, no pudimos hacer ni una foto, porque como llovía tanto, pues nada. Ninguna foto fuera del coche o de la iglesia, ¿no? Porque llovía. Yo llovía yo más que ahora. Yo, cuando a, mi marido ascendía, para mí era tremendo. Y yo decía, bueno, para él será una alegría, no cabe duda. Pero para mí, la primera semana era tremenda porque había que conocer nuevos vecinos, nuevos niños del colegio, compañeros de tus hijos. Eh, la Pero bueno. Eso me costó mucho al principio, luego ya parecía que iba en mí. Sí, decía, bueno, nuevo colegio, nueva vecina, a ver qué pasa. Era una aventura, pero la tomé mejor al final de, la, al final de los traslados, porque fueron nueve veces traslados, ¿eh? Era tremendo aquello. Me siento orgullosa porque yo cuando me casé creía que, que mi vida iba a ser un poco complicada, casarme con con un comandante puesto que yo no había conocido la Guardia Civil para nada y yo decía qué tal, qué tal entraré ahí o cómo entraré no eh, entonces me costó claro mi marido me decía Avelina tú cuando entres al cuartel ten en presente que a ti te van a tratar de usted porque eres la esposa del comandante puesto pues yo yo decía con 20 años que me tratan de usted eso para mí también fue un poco y yo decía, bueno, Paco, dice, "No, y tú también trata de usted a la gente aquí, ¿eh?" Claro, porque hay una distancia entre quien manda en el puesto y quienes tienen que obedecer al que manda. Y esta era la señora del que manda. Eso me costó mucho al principio. Sí, porque era desentonar mi vida con mi vida anterior con la que me esperaba. Cuando descubrieron que una ETA era una organización armada, entonces sí lo pasé mal. Además yo vivía en Zarauz y justamente en Zarauz era donde estaba el primer contacto de tarras, a ver, de gente etarra, gente que se dice, bueno, ¿de este a qué pertenece? Pues no se sabía si era tarras o no, porque claro, Franco esto no lo habría permitido, Franco habría frenado, vamos, yo qué sé cualquier cosa. Entonces, claro, esa organización estaba un poco oculta y cuando empezó a surgir recuerdo que mi marido me dice un día, Abelina, no sabes, tenemos una organización terrorista en España. ¿De dónde? En Zarauz, aquí. Allí había un palacio y ahí empezaban a reunirse y mataron 900 personas en España. Mi marido se salvaría por los pelos yo, cuando tardaba en venir a comer, cuando estaba en Basauri, decía: Madre, llegará, llegará mi marido. Fue poco tiempo, porque ya te digo, como te he dicho, se jubiló ya en Basauri, que era cuando la ETA estaba. Bueno, nosotros un domingo, yo iba a salir un domingo a la calle, y como mi calle había delante la carretera principal que da acceso a San Sebastián y Santander, pues todo eran neumáticos ardiendo, no pudimos salir de casa. No, había pues, manifestaciones, ¿no? Entonces tuvieron mucho apoyo, en la ETA famosa tuvo demasiado apoyo en el País Vasco y fue para arriba como la puma. Y es cuando decidimos venir aquí a vivir. Dijimos, vamos a vivir a, a Santander, que en Santander no hay organizaciones terroristas. Y a mi marido estaba jubilado. Fue duro. Él no tuvo nunca miedo, ¿eh? yo nunca le vi miedo a mi marido. Yo, hay veces que decía, madre mía, a ver si marcha mi marido y no vuelve. Yo, cuando iba a Basauri, porque claro, Basauri era el jefe de la línea, él. ¿eh? Y, y había veces que, cuando él se había marchado por la mañana ya para, trabaja, para ir a, a la responsabilidad que le esperaba, ¿no? Igual me llamaban a mí. Y yo cogía el teléfono y dice, ¿la señora del teniente? Y digo, sí. Y dice. Dígale a su marido que le esperamos, que venga, que venga, que hay manifestación. Porque es que hasta entonces no había habido manifestaciones, ¿me entiendes? Entonces empezaban las manifestaciones en la calle. 100 personas, 80, 90. Y dice, que venga su marido. O sea que ya no podía casi vivir en Bilbao. Tenía que estar allí dando la cara. dando la cara, solucionando los problemas, claro. Porque era era la fuerza que había para pacificar España. Policía y Guardia Civil. Encontré gente extraordinariamente buena, gente muy comprensiva, muy amable, y tengo buenos amigos. Por eso te digo que poco a poco avanzas en la vida y crees que no vas a poder con lo que te espera, pero lo dominas mejor mucho mejor que, que al principio de la vida. Las viguetas de madera que era de las casas, esas volaban por encima de la bahía, ardiendo. Lo, lo veíamos en el periódico y luego pues el comentario, ¿no? Fue un incendio devastador, devastador. Y la explosión del machichaco, otro des desastre. La explosión del machichaco saltaban llegaban a saltar una pierna o un brazo por la ventana fue impresionante Explos, explotó un barco que había atar, atracado en el muelle no ahí donde el bahía están los, las figuras y bueno pues muertes vamos además quedaba el barco todavía sin haberse quemado todo tuvieron que esperar a ver si ardía al final a ver qué pasaba, porque no podían tampoco entrar a sacar lo que quedaba, que era petrolero, tenía depósitos de petróleo. Fue horroroso, horroroso. Santander tuvo, y el año 41, hubo el ciclón, fue impresionante, era un viento pues que rondaba cerca a los 300 kilómetros hora, las casitas pequeñas y todo lo que era sensible, todo voló. A mis padres le voló dos tejaos. La cabaña donde estaban la vaca, las vacas, el canao, el, aquel tejado se voló. Otro cobertizo que llamamos aquí pequeño, donde guardaban las herramientas de aperos de labranza y tal, también le voló. Y entonces parte del tejado de la casa donde vivíamos también le voló. Y cuando mi padre vio que nos íbamos a morir todos ahí debajo de la casa, mi padre y mi tío, nos marchamos a un túnel. Que había en el ferrocarril un túnel grande de piedra, y mi, mi, mi padre y mi tío clavaron las puertas con clavos. ¿Sabes qué hacían las vacas? Bramar cuando marchábamos. Eso no lo olvido nunca. Bramaban las vacas como diciendo, y habían oído el ruido del tejado que se había derrumbado, ¿no? O sea que tres tejados a mis padres les quedó, vamos, la arruinaron de momento, supongo. Yo era una niña, el año 41. Hubo la guerra el 36, el ciclón el 41 y la expulsión del machichaco yo creo que era un poco antes del 41 o poco más por ahí. Santander ha tenido unas catástrofes muy fuertes, muy fuertes. Somos como un azar. El ser humano es un azar. Que camina, vuela y vuelve y nada más. No es lo que tú quieres o has querido ser o has pretendido. Eso es un, una barbaridad, porque te atormentas la mente. Te la atormentas. Sentirse bien, sentirse cómodo y a gusto. Ha muerto. Mi padre, le traje aquí a mi casa. Estaba grave, bueno, grave. Pues un anciano que es leucemia ancian, del anciano. Muere. Aquí murió. Murió también. En, eh, mi madre, mi madre luego ha vivido conmigo cinco años. Vivía sola en el pueblo, pero luego vino a vivir conmigo aquí. Y ya te digo que mi marido le, la trataba como una madre. Y luego murió mi marido. Tres han muerto en mi casa. No quería que irían a Valdecilla, que fallezcan en mi casa. ¿Por qué? Porque era una muerte que se esperaba, pero podía ser hoy o podía ser dentro de 15 días o de 20. ¿Eh? Y estoy orgullosa de haber tenido en mi casa las tres muertes. ¿Por qué? Porque han fallecido en su propia casa. Y mi marido me decía, Abelina, si no te veo, me falta la vida. Digo, ¿así? ¿Ah, sí, porque ya estaba, ¿no? Y digo, ¿por qué, cariño? Dice, no, porque si faltas, no te veo, me falta mi vida. Y era ya que era días antes de fallecer. Lo, vamos, dicen que el que va a morir, que está con un pensamiento ya dentro de sí de que va a morir, ¿no? Y, claro, esa frase fue dos días antes, una frase bonita. Ahí empecé yo a tomar interés con la cultura. Mi pobre cultura estaba muy baja y UNATE me la subió. Yo Psicología fui cinco años ahí. Eso lo valoré cuatro, creo que fue cuatro cursos. Eso lo valoré un montón porque yo entonces estaba pasando mi marido enfermo, mi madre que se me vino a casa, y digo, uy, que me cae todo a mí que me cae todo, todas esas losas me caen a mí. Uh. Y, y fui a psicología. Era una psicóloga que después la cogió el psiquiatra de Valdecilla. Claro, ya veían que era una psicóloga que... Muy válida, muy válida. Eh, con aquella psicóloga aprendí yo en mi vida que no lo olvido nunca. Cuando hablaba... Recuerdo que yo decía otra parece que estoy hablando yo de mi vida era muy bonito decía yo qué psicóloga más el punto la i maravillosa pues esa psicóloga a esa edad con todo lo que yo tenía en casa mi marido enfermo mi madre mayor a mí me vino porque mi marido aunque estaba enfermo me dejaba ir a las clases ¿eh? A ver, me, me permitía ir, ¿no? ¿sabes? Permitía. Y ya te digo, pues que, a ver, que UNATE, todo esto es UNATE, lo que estoy contando. UNATE ha tenido variedad de profesores con gran valía y a través de UNATE conseguí los cursos en la Madalena. Los cursos de la Madalena son tantos y tan variados los que he hecho, la cultura en general. Esa no la perdáis nunca, siempre que tengáis ocasión, porque esa te forma, te educa, te ayuda. Esa sobre todo, de la rama que sea, de lo que más os guste, la educación. De una persona educada puedes encontrar mmm, situaciones de provecho, mmm, algo bueno. Pero de una persona que no tiene cultura no encuentras nada. Encuentras muy poco.